Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y vamos a enlazarnos con la doctora Domínguez Barbosa. Ella nos ayuda, como siempre, a ubicar en su justa dimensión la situación que vivimos en ese ámbito. Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Te saludo a ti y a todo tu auditorio. Preocupada, por supuesto, porque desde la semana pasada, como lo hemos comentado en este espacio contigo y con todo tu auditorio, pues se frenó el descenso. Y por supuesto que estamos ante la presencia probablemente del inicio de esta tercera ola. En muchas entidades de la República no es probable, es un hecho que estamos viendo un repunte y quiero puntualizar que es regionalizado. No podemos hablar de una totalidad del territorio nacional, pero lo tenemos muy puntualmente ubicado. Como lo mencionaba Andrea Meras, ahorita en Baja California tenemos un incremento en 7 días del 50% de nuevos casos en 24 horas. En estados como Yucatán, como Quintana Roo, curiosamente con alto nivel de turismo y por supuesto con alta movilidad. También Sinaloa, Sonora, estamos viendo reflejo en el incremento y por supuesto en la Ciudad de México. La Ciudad de México, si recordarás, la semana pasada decíamos que el incremento de casos estaba ya subiendo por decenas en 280, 290, cuando estábamos ya manejando un poquito cifras más abajo de 280, 290 nuevos casos. Ahorita estamos en cerca de los 1,200 nuevos casos por día, así que le pido a todo el auditorio que se sigan cuidando, porque por supuesto el hecho de estar vacunados no implica que no nos podemos infectar. Recuerden que la vacuna nos protege de una enfermedad grave y de llevarnos al hospital, pero no nos exenta en su totalidad de estar infectados. Y lo que es más preocupante, de que podamos infectar a alguien más o de que podamos ser contagiosos. Sí. Entonces, por favor, hay que extremar precauciones. Algo que quiero puntualizar aquí es justamente esto que estamos viendo. No estamos viendo las crisis en los hospitales porque es parte también del efecto que estamos viendo de la inmunización. Por supuesto, protege contra la enfermedad grave de llevarnos al hospital, pero eso no implica que esto sea acabado. Difiero muchísimo de lo que acaba de decir señor Torruco en esta breve nota. Me parece terrible porque es por supuesto minimizar un tema con el que hemos estado luchando en los últimos tiempos. Ahora, otra cosa que te quiero comentar, Leonardo, es que hemos visto justamente la preocupación en la población de, oye, pero yo ya me vacuné, o oye, a mí ya me dio COVID, ¿y cómo es que me volvió a salir una prueba de PCR positiva? Esto es una factibilidad, es un hecho. Repito, el estar vacunados no nos exenta de que demos, de que nos infectemos. De hecho, hay mucha gente que no tiene síntomas y sale con una prueba positiva. Eso no quiere decir que algo esté mal, es simplemente que se contagió y afortunadamente estos casos no han sido de gravedad, pero se tienen que seguir tratando con el aislamiento debido y precautorio, como ya lo hemos aprendido en estos últimos tiempos, y por supuesto, conservar y seguir ejerciendo las medidas de sana distancia y, por supuesto, de higiene personal. Ahora, el tema de la reinfección llama mucho la atención porque hay gente que hace 6, 8, 9 meses tuvo COVID, se vacunó y nuevamente está dando positivo a una prueba de PCR, que recordemos es la prueba diagnóstica por default, por consenso mundial. Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando? Parte de lo que está pasando es de lo que hemos estado hablando también últimamente y es justamente la exposición a nuevas variantes. El virus tiene la capacidad, no es selectivo, es simplemente que es una cosa que por default lo hace, se multiplica y se multiplica, pero cuando está en un medio adverso, como es el caso en donde tenemos ya las vacunas presentes, cuando no está la totalidad del ambiente listo para justamente atacarlo, entonces el virus se puede volver un poquito más agresivo en sus replicaciones, se vuelve un poquito más resistente. Claro. A estas adversidades y es supervivencia del más apto. Entonces se vuelve justamente un poco más peligroso en ese sentido. Entonces muy probablemente parte de lo que vamos a estar viendo y que estamos viendo son reinfecciones o infecciones post-vacuna también derivado de las nuevas variantes. Respecto a esto, la nueva variante Delta que platicamos la semana pasada, se está reportando una mutación en esta variante, una nueva mutación, se llaman Delta Plus AY1, que hasta ahorita los reportes preliminares que han dicho es que la hace
infecta de manera más rápida, entra de manera más rápida al sistema y puede sortear de manera más fácil la terapia de anticuerpos monoclonales, Leonardo. Es terrible esto. Oye, Andrea, preguntarte también, hay mucha conversación en redes y, por supuesto, entre la población sobre la eficacia de la vacuna CanSino. ¿Qué novedades científicamente comprobadas sabemos sobre esa, sobre su duración, sobre su porcentaje de efectividad? Bien, recordemos, la vacuna CanSino es una vacuna que se utiliza como vector el adenovirus tipo 5, no es replicante, es decir, no es capaz de infectar, sin embargo, sabíamos desde los estudios de fase 1, fase 2, que estas vacunas que utilizan este tipo de adenovirus, pues estaban también en cuestionamientos porque se habían utilizado, se habían intentado utilizar en hace una década para otro tipo de enfermedades y justamente como hay las personas que vivimos entre los trópicos en este cinturón geográfico, probablemente estuvimos expuestos a alguna parte de nuestra vida a este tipo de adenovirus, que es el caballo de Troya que les he explicado antes en este espacio, justamente sí. La eficacia puede no ser tan alta como la reportada en otros lugares del mundo. Ahora, si a esto sumamos las nuevas variantes, que por supuesto son probablemente más agresivas y capaces de ser más infecciosas en el ser humano, entonces obviamente esa eficacia se puede ver un poquito también mermada. Ahora, no tenemos estudios de fase 3, eso es lo más importante y lo que quiero transmitir a tu público. Las personas que están vacunadas, sobre todo el sector docente de nuestro país, que se vacunó con CanSino y que tiene ya esta dosis, probablemente van a requerir en 6 meses de un refuerzo. Es muy probable que requieran un refuerzo, pero de la misma vacuna. Es importante que no se automediquen, así como no hay que automedicarse, no busquen hacer otra un boost o hacerse un refuerzo buscando en el extranjero una vacuna de otra plataforma porque no tenemos estudios de bioseguridad que nos consientan a hacer esto de manera libre porque no sabemos el impacto inmunológico que pueda tener. Así que, por favor, resístanse de hacer esto y consulten siempre a su médico para una mejor asesoría. Como nosotros consultamos a la doctora Domínguez Barbosa. Andrea, te mando un abrazo. Gracias por tu comentario. Muchas gracias. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.